López Obrador ha tropezado con la misma piedra que Peña Nieto, Ayotzinapa. Tras la desaparición de los 43 normalistas, nada fue igual en el gobierno del expriista. Nadie creyó la verdad histórica de Jesús Murillo Karam y en ese ambiente López Obrador prometió investigar el caso. No nada más eso, sino también presentar vivos a los 43 estudiantes. Como ahora no lo recibe ni a ellos ni a sus familiares, le tomaron Palacio Nacional y destruyeron la puerta principal. En ese ambiente fue ejecutado otro estudiante de Ayotzinapa, es decir, el problema se agrava. En 2014, según las redes sociales, marchó una izquierdista, María Luisa Alcalde, hoy secretaria de Gobernación, atrás de una manta que decía, nos faltan 43. Bueno, hoy podría marchar también atrás de otra manta que dijera, nos faltan 44, como gritan los estudiantes de Ayotzinapa. Veámonos en teléfono rojo.